Hola, estamos aquí en San Martín, Jilotepeque. Se acompaña a mi papá a vender ganados. Hoy viajamos para conocer el pueblo que fue fundado en 1545, en donde a Pedro de Alvarado le fue difícil realizar la conquista de estas tierras. La historia se remonta en el año 1525 con la conquista de Pedro de Alvarado en la parte de Jilotepeque Viejo o Misco Viejo, y le fue difícil realizarlo debido a que tuvo que ingresar en la senda sagrada, un camino oculto que solo los caciques sabían dónde se encontraba. Luego Pedro de Alvarado fue buscando otras tierras y encontró este valle donde actualmente se encuentra Jilotepeque Nuevo, el año 1545, que se fundó Jilotepeque Nuevo y que en honor al santo patrono San Martín de Tours fue llamado San Martín Jilotepeque de Tours. Jilotepeque Nuevo, un lugar donde han mantenido sus costumbres y tradiciones y que a través del tiempo han desarrollado un mercado muy participativo. Jilotepeque viene del cachiquel xilot, que significa maíz tierno, y tepe, que significa cerro, que al conjugarlo y unirlo significa cerro del maíz tierno. Quizás fue porque en aquel momento la mayoría se dedicaba al cultivo del maíz. Hasta de hecho hay un cartel que dice no estacionarse los días jueves y domingo, porque son los días específicos que hay mayor afluencia, donde las personas vienen a comprar tus productos. La mayoría de pueblos de Guatemala dependen de un sistema secano. Jilotepeque depende de un sistema de clima en donde ellos tienen que esperar durante el mes de mayo la primera lluvia, según las creencias que ellos llevan, para poder suavizar la tierra y así poder sembrar. Luego esperan hasta entre los meses de noviembre tener la primera cosecha, debido a que dependen del clima. Si tuvieran un sistema de riego, quizás tuvieran entre 2 a 3 cosechas durante el año y tener producción toda la temporada. ¿Por qué en los pueblos de Guatemala no se desarrolla un sistema de riego que permitan aumentar la producción del maíz y así reducir los niveles de dependencia de otros países? Cómo han sido fundados desde hace mucho tiempo. ¿Te imaginas estar en aquel momento antes de la conquista? ¿Cómo vivían los mayas cachiqueles? ¿Cómo era de que ellos, sin tener tanta tecnología, podían realizar cálculos exactos? Por ejemplo, saber cuándo iba a llover, cuándo iba a haber alguna sequía, y al final lograban predecir. Hola, estamos aquí en San Martín, Jilotepeque. Se acompaña a mi papá a vender ganados. Las personas vienen desde temprana hora a vender su ganado, específicamente los días domingos, a San Martín, Jilotepeque. Luego, durante el transcurso de la semana, ellos se dirigen a otros mercados para poder ir a ofrecer su ganado. Hay quienes logran vender entre 1 a 2 chivos, o dependiendo cómo esté el movimiento. Hola, San Martín, Jilotepeque, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Simón, soy ganadero. Llego en la feria de Chimaltenango los días martes y viernes. Y acá en San Martín, aquí venimos los días domingos. Traemos de varias razas, holster, overos, de lo que la gente quiere. Y al mismo tiempo viajamos ya por Pachalún, Quiché. Estamos a sus órdenes las 24 horas. Y comentan que en diciembre también es una de las fechas donde se vende más el ganado. Luego en enero baja un poco la venta. A partir de febrero nuevamente vuelve a crecer la venta de ganado. Algo fantástico, cómo las personas madrugan para ofrecer el ganado. Algunos lo adquieren porque se acercan fechas muy importantes. Es fantástico e increíble ver de cómo ese lugar
muy conocido como El Rastro. Ahí se reúnen varias personas a temprana hora de un día domingo a ofrecer esos animales y poder lograr venderlos. No tuve una escuela donde aprendí a comprar y a vender ganado, sino que nació de la buena voluntad que tengo. Llevo 30 años de estar negociando acá de San Martín Xilotepeque. Comenzamos cuando no había la carretera de San Martín hacia Comalapa, veníamos a pie. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos este vehículo para transportar los ganados. Este pueblo ha ido desarrollándose y tomar un modelo como lo que actualmente se ve en el mercado. Creo que otros pueblos podrían optar un modelo similar al como se está llevando a cabo y desarrollándose en este pueblo. Hemos viajado a Santa Polonia, a San José Poaquil. No se ve el mismo movimiento tomar base de San Martín Xilotepeque. Quizás sea una oportunidad para poder sobresalir en un futuro y poder seguir creciendo. El mercado que ha sido mejor para la venta es allá por mi comunidad de Simajuleo. Ya de allí viene en segundo lugar la de San Martín y en tercer lugar viene la de Chimaltenango. Porque ahí donde se juntan toda clase de ganados y ahí es donde la gente clasifica también. Entonces, pero nosotros hemos llegado allá a venderlo y comprarlo. Es un trabajo muy sencillo, fácil, pero el que tiene voluntad de hacerlo lo siente fácil y sencillo. Pero el que no, para trabajar en ganado, que no se ve si hay lluvia o no hay lluvia, uno tiene que trabajar fuertemente. En 1976, en el terremoto que devastó toda Guatemala, en el pueblo de San Martín Xilotepeque fue devastado el 99% de todas las casas. Algunos pueblos deben de optar algún modelo de negocio donde se concentre la mayoría de personas en un día específico. Hay pueblos que no tienen ni siquiera un mercado donde puedan las personas abastecerse para toda la semana y sin la necesidad de ir a otros lugares. Encontramos con Juan Carlos, una persona que viene a vender los días domingo y los días jueves algunos nuéganos en miniaturas. Son muy deliciosos, de hecho lo probamos y nos regaló unos cuantos para poder degustar. San Martín Xilotepeque, gracias por abrirme la puerta. Toda la gente de San Martineco, que Dios les bendiga por la confianza que tiene con mi persona. Hay productores que tienen que ir a buscar otros mercados y no llevan a comercializar en el centro de ese pueblo sus productos. ¿Qué sucederá en el largo plazo con esos pueblos? Antes, las personas llegaban a lavar sus carros en la fuente que está en el centro de la plaza. Incluso hubieron autoridades que quisieron hacer modificaciones a esta plaza, quisieron colocarle árboles alrededor, pero no dejaron los pobladores debido a que querían conservar porque es parte del patrimonio cultural de la nación. Así es como se encuentra este mercado. Las personas vienen a comercializar todos sus productos. Los días domingos es donde hay mayor afluencia de personas porque en el transcurso de la semana quizás se dirigen a otros mercados para poder ir a vender sus productos. La plazuela fue construida con un fin y esta es una de las fuentes que fue colocada al inicio de la fundación de este pueblo para que las personas vinieran a traer agua en aquel momento que no contaban con agua potable. Entonces tenían que venir y atraer el agua de acá y llevársela. ¿Será que estos pueblos podrían atraer extranjeros y demostrar que Guatemala tiene lugares bellos? Es posible que pueda atraer extranjeros, ya que su economía, cómo está estructurado, la forma de cómo ha venido desde hace muchos años. Generación tras generación, Juan Carlos es una persona que ha ido vendiendo durante bastante tiempo de su vida
estas deliciosas empanadas y estas deliciosas rosquitas bañadas con azúcar glass. También le ha ido enseñando a sus hijos cómo se elaboran este tipo de empanadas, y los días domingos ellos vienen a vender porque hay influencia de personas y el comercio es bastante y ellos logran vender todos sus productos. Esto es San Martín Jilotepeque. Es increíble poder viajar y conocer gente nueva. Sus tierras son fértiles en toda esta parte del occidente y se puede aprovechar a lo máximo creando algunas mejoras en el proceso de producción. Desde los 10 años he venido con mi papá aquí a San Martín Jilotepeque a vender ganados. ¿Por qué no tomar el modelo de algunos pueblos que han desarrollado el comercio de una mejor manera? ¿O será imposible? Gracias por quedarte al final de este video. No olvides suscribirte porque vamos a llevarte más lugares de nuestra bella Guatemala. Nos vemos en una próxima.